Hola, muy buenos días. Cordial saludo. Mi nombre es Óscar Alberto Espitia Salinas. Hola, muy Soy buenos días. estudiante de la Universidad de Caldas en el programa de licenciatura en Educación Hola, muy Física, buenos días. Recreación y Deportes. Dentro de unos A días. continuación, les voy a presentar el Hola, muy buenos proyecto de días. Dentro intervención de unos en días. el cual estuve trabajando durante mi práctica educativa Hola, muy buenos 1 y días. 2 en la Dentro de unos institución días. Bosques del Norte de la ciudad de Manizales, Hola, muy buenos Caldas, días. durante el periodo 2023. Docente asesor, Hola, William muy buenos Orlando días. Dentro Arcila. de Inicialmente, podemos Hola, muy buenos encontrar días. el título del proyecto, el cual es Promoción de Actividad Física para la Hola, Salud, muy buenos días. Escuela y Familia. Seguidamente, la problemática que se da Hola, a muy buenos partir días. de las experiencias y acercamientos que se tuvo con los docentes, Hola, muy buenos días. estudiantes y algunos padres de familia. A partir de esto, se pudo Hola, muy buenos días. identificar que no hay programas de acercamiento o participación activa entre Hola, la muy buenos escuela y días. la familia, lo que conlleva a que se presenten debilidades Hola, muy frente a las buenos días. relaciones entre estas dos grandes instituciones. Hola, muy También buenos días. dentro del sector se cuenta con pocos escenarios Hola, muy para que buenos las días. personas realicen actividad física de manera segura. Hola, muy buenos días. Objetivo general: fortalece las relaciones entre escuela Hola, y muy buenos familia días. a través de la práctica de actividad física para la salud. Hola, muy buenos días. Objetivos específicos. Primero, identificar el nivel Hola, de muy buenos actividad días. física de los participantes mediante el Cuestionario Hola, muy buenos Internacional de Actividad Física, IPAC. Segundo, días. diseñar con los Hola, muy participantes buenos días. un plan de actividad física orientado a la salud. Hola, muy buenos días. Tercero, contribuir en la creación de espacios de práctica de actividad física Hola, para muy la buenos días. salud que vinculen la escuela y la familia. Y por Hola, último, muy buenos días. analizar el impacto generado por parte del proyecto de intervención en las Hola, muy buenos relaciones días. escuela y familia. Hola, muy Antecedentes. buenos días. Siendo conscientes de la importancia que tienen los antecedentes, se buscó Hola, en muy buenos diferentes días. bases de datos y diferentes repositorios de la Universidad de Caldas, en donde se encontró diferentes artículos. Traigo a colación Hola, los muy buenos siguientes días. tres. El primero, donde Hernández y otros en el Hola, muy 2018 buenos días. hablan de la importancia de favorecer, de fortalecer los Hola, conocimientos, muy buenos actitudes y prácticas en días. torno a la actividad física. Hola, El muy buenos segundo, días. tenemos a Rodríguez en el 2018, el Hola, cual habla de que muy la buenos días. educación familiar es un ámbito de especial interés para el desarrollo Hola, de muy los buenos días. sujetos. Y por último, tenemos a Mosetti en el 2022, Hola, en el muy cual buenos habla de la importancia de generar hábitos de actividad física en Hola, los muy buenos alumnos. días. Dentro Teniendo en de cuenta esto, y luego del análisis de estos diferentes Hola, artículos, muy buenos se da como una conclusión que la familia es un pilar fundamental dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y que Hola, muy buenos estos días. son centros de motivación. Hola, muy Bien, buenos días. dentro del marco teórico referencial vamos a encontrar tres conceptos. El primero, el cual es sedentarismo, que Hola, muy según buenos la días. OMS se refiere a cualquier comportamiento Hola, caracterizado muy buenos por días. un gasto de energía menor a 1.5 MEX, Hola, en muy lo cual buenos hace días. referencia a la unidad de medida del índice metabólico. Hola, muy buenos días. El sedentarismo se puede identificar Hola, muy buenos básicamente días. por tres posturas. La primera es estar sentado, la Hola, segunda muy buenos acostado días. o, por último, reclinado. Durante un tiempo prolongado se puede entonces generar este concepto de sedentarismo. Segundo concepto es el de actividad Hola, física. muy buenos días. Según la Organización Mundial de la Salud, es cualquier movimiento Hola, muy buenos corporal días. producido por los músculos esqueléticos y que produce un gasto Hola, muy buenos energético días. por encima de la tasa de metabolismo basal, o sea, Hola, 1.5 muy MEX. Bien, y por último, tenemos este concepto que es donde se va a fundamentar y se va a centrar el proyecto de intervención, que Hola, es muy la buenos días. relación entre la escuela y la familia.
Bien, estas dos grandes instituciones que son las que rodean a los alumnos, a los estudiantes dentro de sus procesos. Entonces, tenemos que Bolívar en el 2006 habla que la escuela y la familia son dos grandes instituciones educativas de las que disponen los niños y niñas para construirse como ciudadanos. También se indica que no se puede ni la escuela por un lado ni la familia por el otro. Deben trabajar de una manera coordinada y cooperativa para cumplir los objetivos que se tienen con los estudiantes e hijos. También Fernández en el 2006 habla que los docentes deben de tener claro que las familias influyen y modifican la cultura escolar. Bien, pasamos a la parte de la metodología en donde se divide en cinco momentos. El primer momento, en donde se identificó el nivel de movilidad y actividad física de los participantes a través del cuestionario de actividad física internacional IPAC, el cual consta de 7 preguntas en donde los participantes las contestan y de esta manera se puede saber el nivel de actividad física que cada uno de ellos tiene en el momento. En el segundo momento se da la presentación del proyecto y acuerdos con padres y estudiantes. Esta presentación del proyecto se dio en el auditorio de la institución, en donde se quiso vincular este proyecto a otros proyectos, como es el de Escuela de Padres, que se trabaja dentro de la institución, ¿cierto? Allí se presentó y se contó con una gran cantidad de participantes de la reunión. De esta misma manera, se pudo lograr la integración o la participación de algunos padres de familia que quisieron participar del proyecto. En el momento 3, se diseñó con los participantes el plan de actividad orientado a la salud. Esta parte fue muy importante porque al diseñar con ellos permitió que tanto los objetivos que ellos tenían como los objetivos que yo tenía dentro del proyecto se pudiesen cumplir. Y de esta manera asegurar la participación y permanencia de los participantes dentro de las actividades y durante el tiempo que duró la intervención. En el momento 4, tenemos aplicar el plan de actividad física para la salud y contribuir en la creación de espacios que vinculen la escuela y la familia. Cabe resaltar que se trabajó dentro de las instalaciones de la institución educativa. Todas las intervenciones, todas las clases se dieron allí en la cancha principal, en donde se contó con diferentes materiales de la institución y con el apoyo y ayuda de los diferentes docentes titulares y de igualmente el rector de la institución. Por último, tenemos analizar el impacto generado por parte del proyecto dentro de las relaciones entre la escuela y la familia. Bien, como resultados obtenidos. Entonces, primero se pudo identificar que las mujeres de la comunidad son las más interesadas por participar de estos espacios, reconociendo la importancia de la actividad física para la salud y de sus hijos. Cabe resaltar en este espacio que el proyecto se hizo inicialmente se planteó totalmente inclusivo, pero durante el transcurso en donde se inició a involucrar los participantes, pues solamente llegaron mujeres. Segundo, se pudo identificar que valoran la importancia de la actividad física, pero sus niveles son muy bajos por diferentes factores como lo son: falta de conocimiento, ningún programa por parte de las entidades a cargo dentro del sector y pocos espacios de práctica seguros.
Por último, tenemos esta gráfica, la cual nos indica los resultados del cuestionario internacional de actividad física y PAC. Inicialmente lo que se hizo fue que antes de iniciar las clases como tal de actividad física, se desarrolló este cuestionario con cada una de las participantes, en donde el número de participantes en ese momento fue de 15 personas. Bien, se pudo identificar que hay 11 participantes que su nivel de actividad física es bajo, 3 donde el nivel de actividad física es medio y solo una participante cuenta con un nivel de actividad física alto. Esto fue el primer cuestionario que desarrollamos. Cabe resaltar que se hicieron 2 y el segundo se aplicó posterior a 6 semanas de entrenamiento, 6 semanas de intervención con las señoras, con las madres participantes, en donde se presentó que ya no habían 11 mujeres en nivel de actividad física baja, sino que se redujo a 6 participantes nomás. Y en donde hubo mayor relevancia es en la parte de actividad física media, en donde inicialmente encontramos que solo habían 3 mujeres, pero posterior a las 6 sesiones de entrenamiento de actividad física, se dio un resultado de que se pudo aumentar a 8 personas en este nivel de actividad física. Y por último, encontramos que la persona que estaba en el nivel de actividad física se mantuvo durante el proceso. De esta manera, pues se pudo obtener que el proyecto de intervención fue muy positivo dentro del sector, ya que se ven los resultados. Y a tener en cuenta que fueron solamente 8 sesiones en donde trabajó 1 hora por cada semana. Se recomienda seguir trabajando en estos procesos en donde podamos involucrar más a la comunidad como tal, a los diferentes procesos de la institución. Por último, encontramos la bibliografía y eso sería todo. Este fue el resumen de mi proyecto de intervención. Gracias.